mirando en Facebook, por favor, que nos diga si se escucha o no. Entonces, mi nombre es Exacto. Guido, tengo 37 años y bueno, yo soy gay, estoy casado, tengo 5 años casado ya, tengo 10 años conociendo a mi marido, pero hoy no vamos a hablar de los gays ni del sexo gay, sino vamos a hablar de una cosa que es un poco un misterio para mí. Vamos a hablar del sexo no solamente lésbico, sino el sexo femenino en general, que para mí eso es el misterio. Todo un tema. Entonces, mira, yo traje la camisa apropiada a la situación. No sé si se ve, que tengo puros Son dinosaurios, unos, pues. sí, tiranosaurios. ¿Son velociraptors o son tiranosaurios? Son tiranosaurios. Entonces, auxilio, me desmayo. Hable el viejo lesbiano. Ajá. Listo. Bueno, ya lo pasé por ahí, vamos a ver. Bueno, Hernán ya nos está viendo, nos está viendo Raquel. Y bueno, empecemos con nuestras dos invitadas. Cuéntenos un poco más de ustedes. Tenemos a Rudiana, a Goody, que es la primera invitada, y luego Lorena, que muy amablemente accedió a hablar con nosotros. Goody, habla con nosotros, cuéntanos de Genial. tu vida. De mi vida, bueno, mi vida ha sido todo un tema, toda una locura, pero nada, soy egresada en hotelería, soy chef internacional también, bartender y nada, con esta cuarentena vuelta loca. Pero genial, para adelante, no se puede hacer más nada. De resto, paralizada con todo este tema de la cuarentena. O sea que tú eres chef, entonces tú eres perfecta, tú eres experta en las artes de la lengua. Eso dicen. Para eso me he preparado un poco a ver qué tal. Perfecto. Con las Ajá. manos también trabajo muy bien, ¿no? Los cuchillos, tú sabes la Upa. cosa. Las tijeras, Upa, papá, supongo. upa. Sí, se me Bueno. dan. Aunque eso es uno de los misterios que vamos hoy a tocar también, a Ajá. desmentir. Ajá, Lorena, vamos contigo. Bueno, yo tengo 30 años, como le decía Guido, yo vivo en Chile desde hace 2 años y por supuesto los 2 años fueron los años de la novatada, como quien dice. Yo trabajé por 8 años escribiendo, redactando para la Cinemateca Nacional de Venezuela. Sí, me tocó escribir unos cuantos cosas políticas, pero era por lo que, pero en su mayor, prácticamente escribía de artes, de cultura, de cine, etcétera, y lo veía como una forma de educar a la gente de eso. Y también eso me permitió conocer gente que también estaba metida en la parte de las artes y el ámbito LGBT de allá. Estando acá, pues bueno, he hecho un poco de todo, he dado clases de inglés, clases de español, trabajado en una papelería, trabajado en ferias artesanales, en una perfumería, ayudante de cocina, y ahora estoy trabajando para ya también en un aeropuerto y también ahora estoy trabajando como intérprete internacional para una compañía. Ya va, un momentico que parece que no me están escuchando. Que no te, Súper, se, no súper. se, no, no se escuchan ustedes. A ver. No se escuchan ustedes. Uf, qué Vuelve a mal. hacer la misma pregunta, que si te escuchan, responden y si no te escuchan, no No, digan no es que me escuchan a mí, nada. pero no las escuchan a ustedes. Mira, yo voy a Okay. poner aquí el zoom de la cosa. Yo no sé cómo se me cae la pantalla aquí. Sí. Ajá, bueno, entonces. Ajá, bueno, perdón por la interrupción. No hay Estos problemas problema, técnicos nos están tranquilo. matando. Este. Tranquilo. Ajá. Entonces, bueno, has dado clases de inglés y estás en Santiago. Y mira, voy a hacer una pregunta. Bueno, aquí todos estamos tratando de que no haya tabú. Eso me cuesta a mí un poquito porque yo soy de Valera y Mérida. Y yo como buen andino, me cuesta hablar de ciertas cosas. Yo las hago sin problema, pero después hablarlas con alguien que no la está haciendo, coño, son dos vainas completamente distintas. Sí.
Mira, yo puedo salir en la calle en cuero y vaina, pero me pones a hablar de esta vaina así con gente que, con la que yo no pienso tirar y es así como que. Como que no. No Mira, puedo, estoy chiquito. Sí, tal cual. Pero hablemos claro. Mira, ya tienes experiencia suficiente para hacer una comparación entre aquí y allá, Lorena. Perdón, entre Venezuela y Chile. Bueno, si te refieres a cosas como el clima y la idiosincrasia, primero, sí, el clima es muy distinto, al menos el clima de Caracas. La gente, más o menos, o sea, los venezolanos tienen sus cosas y los chilenos tienen sus cosas. Y de hecho, a mí me ha costado socializar en parte por eso, a pesar de que yo soy una persona muy, muy introvertida. Y de hecho, apenas las amigas que tengo acá básicamente son todas venezolanas y yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pasando? Okay. Y en cuanto si te refieres al ambiente, pues bueno, lo poco que he salido de acá, creo que quizás aquí es como más abierto, porque el año pasado yo estuve en un grupo de ¿cómo se dice?, de mujeres queer LGBT. Y sí, hablaban de que justamente el ambiente acá era más, bueno, más de que allá en Caracas. O sea, claro, pasa que aquí hay muchas más facilidades y aquí hay muchas más, y por tanto más libertades. Okay, son mucho más abiertos allá. Sí, en ese sentido, o sea, hay más espacios y como que hay más espontaneidad y creo que en Caracas. Confieso que en Caracas, básicamente, yo llegué a juntarme fue con gays. Si conocí a alguna lesbiana, no me lo dijo. Ni lo detectaste. Y con gente bi, como servidora, como gente bi, los conocí cuando me fui yo. Maldita sea. O sea, tú te identificas como Diantres. bisexual. Sí. Ok, perfecto. Okay. Sí. Ah, bueno, saludemos a Hernán y a Valentina que nos están ahí uniéndose a la conversación. Hola, Y bueno, Lorena, Valentina. entonces tú te identificas como bisexual y Goody es tú eres lesbiana. Ok. Sí, ya por un tiempo sí estuve así como en esa etapa de qué soy, qué me gusta, qué no, pero hoy en día me considero lesbiana. Total. Ok, perfecto. Epa, Hernán, saludos. Hernán es amigo mío desde hace como 20 años. Él es Mira. de Medellín. Mira, Hola, entonces, Hernán. pero mira, yo no estaba hablando del clima, de la gente, sí, pero de una cierta faceta de la gente. Exacto. Aquí Bueno, no es te del puedo. clima, sino del clima. Bueno, te cuento. Las mujeres chilenas que yo he conocido, o sea, más que todo, no tanto de gente con la que he querido salir, porque, ok, voy a sonar como la propia. Hola, Guido. Como el ¿Qué propio. voz? Wow, ¿y ese quién era? ¿Ves? Ahora ahí sí me confundo y todo. Yo creo que no soy tan gay. Ese es mi pana Hernán, que tiene 20 años conociéndome. Gracias a él me hice Bueno, ateo. bien por él. Bueno, claro, o sea, las mujeres que yo he conocido acá, porque he tratado con ellas, no tanto porque he salido, es que son como, vamos a decir, veleidosas. Bueno, no, los hombres son veleidosos, las mujeres son como inconstantes. Un día pueden estar, hola, ¿cómo estás? Besos, abrazos, no sé qué. Otro día no te quieren ni hablar. No te quieren hablar, así como que me caes mal, aléjate de mí. Y tú les preguntas al día siguiente, ay, no sé de qué hablas. Y los hombres son Bueno. veleidosos. Sea, los hombres chilenos son veleidosos. De eso lo digo de una vez. No quiero decir bipolar porque es una falta de respeto a la gente con ese trastorno, pero Con ese no trastorno, exacto. veleidoso. Sí, un día te dicen, no, mira, vamos a ir a la playa. Y tú te armas todo, vas, no sé qué. ¿Y tú qué haces con eso? No vamos a la playa, no, vamos a la montaña. Te armas, no sé qué. Ay, no, vamos a quedarnos en la casa. Y tú te molestes. Ay, pero ¿qué te pasa? Coño, qué mal, qué mal. Y Gudi, tú estás ahora en Caracas, ¿no? Pero tú eres de Mérida. Sí,
Sí, yo de hecho yo nací en Mérida y como a los 3 años y medio más o menos mi familia se vino por acá para Caracas. Me crié acá gran parte de mi infancia y después regresé a Mérida. En Mérida sí hice parte de mi secundaria, universidad. Me vine un tiempo para acá al graduarme de quinto año y terminé mis estudios universitarios allá en Mérida y ahorita estoy de vuelta por acá. Tengo como 4 o 5 meses ya por acá más o Okay. menos. Y te salvaste por esto de que yo, cuando tenías como 13 o 14 años, te persiguiera con un bistec crudo. Exacto, sí. Pero igual tú nos hacías maldades de pequeña. Yo recuerdo por ahí una que otra maldad que nos hacías y tremendura. No, ustedes me Entre tú y jodían. Fran nos tenían loca. No, era Fran, era Fran. Que ustedes me jodían a mí y yo, ah, Sí, bueno. claro. Yo era Si nosotros éramos el. unos angelitos. Sí, claro, angelito. Nosotros, Angelitos. yo era roommate del hermano de una de las mejores amigas de Woody, estudian todas en el apartamento, y bueno, yo vivía en ese apartamento, Wow. y Sí. cuando me pedían que les explicara biología, les explicaba biología, cuando jodían mucho las perseguía con carne cruda así para que me dejaran de joder por el apartamento. ¿Eran vegetarianas por casualidad? No, nada más que coño, que te persiguen con un No. bistec chorreando sangre y tienes 13 años. Exacto. No la conocía. Pero tú no eras tan cruel. No eras tan cruel porque yo no sé si tú te acuerdas cuando Fran agarraba. Y yo no sé cómo hacía, ponía los cables, pelaba unos cables, los pegaba en la manilla de la puerta y los conectaba y Alexandra cada vez que iba a abrir la puerta se quedaba ahí pegada. Yo nunca la abría No, por eso. Yo le decía a Alexandra, no, abre tú yo la eso puerta. nunca lo vi, verga, menos mal. Y no, y cuando Eso. agarraban a Inti en cadena, loco, Ah, no, eso Fran sí era me muy acuerdo. loco. Sí, ¿te acuerdas de eso? Que hacían las cadenas así completas, estaban muy locos. Sí. Por eso que yo soy loca, por culpa de ustedes. De nada. Gracias, gracias. Eso es como decía Leloutier, que yo no sufro de locura, la disfruto cada minuto. Tal cual. Ajá, entonces, mira, ¿y tú has visto cierta diferencia sexual entre las andinas y las caraqueñas o es toda vaina lo mismo? Yo. Sí, tú. Eso es como... No, pues eso depende de la persona. Lo que sí, claro, para desenvolverse y tal, y a la hora, como quien dice, de entrar o de echar los perros, de atacar, pues obviamente las caraqueñas son mucho más lanzadas. Y además eso me encanta, porque yo puedo ser muy zumbada para todas. Es más, fíjate lo que me pasa a mí, yo te puedo hablar aquí de estos temas súper relajada, súper mente abierta, súper clara, sin miedo, sin tapú, pero yo no, de caerle yo a una chica o, ¿sabes?, de cortejearla o algo, no, no puedo, soy muy tímida para eso. Entonces, yo soy de las que como que lanza el dato, le hace ver a la otra persona que me gusta y ya de ahí me quedo quieta y espero a que vengan, pues. Entonces, en Mérida me costaba un poco, demasiado, diría yo, salir con chicas por eso. Por lo general, con merideñas salí con pocas. Pero el sexo es igual, depende de la persona. Okay, Las venezolanas en general tienen un tumbado bien, bien de ¿y has probado con pinga. otras nacionalidades? Sí, estuve con una. ¿De dónde es que era esta pana? No me acuerdo, creo que era francesa. ¿Francesa Wow. o italiana? No me acuerdo. Europea. Una chama que estaba. Sí, europea, exacto. Pero no me acuerdo si era francesa o italiana. Y sí, muy bella y todo, pero sí les falta ese swing que es caribeño. A nosotros se nos viene el Caribe encima y entonces, bueno, les Mira, ¿has hace probado falta con ese otras huevón. nacionalidades? ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Eh? ¿Quién habló? Ahí sale No, alguien yo que es. pregunté. Ah, yo creo que fue algo del Facebook que alguien tenía abierto que sonó en algún lado. ¿Quién sabe? Ajá, me decías que bueno, quién sabe, capaz que es que era la chica. Sí, exacto, por eso te digo, yo no creo que eso tenga que ver con ni con la nacionalidad ni nada, sino es cuestión de cada quien, de la persona, de las experiencias también o de cómo se desempeña ella, pues de los Mira, tabús, porque acuérdate que el... Ajá, dime. no, sigue, sigue. Sigue. Acuérdate que el desenvolvimiento, perdón, desenvolvimiento en la cama es precisamente por los tabús que uno mismo se pone, ¿sabes? Uno mismo se frena a mucho y se cierra, y ese cierre llega a tal punto que no disfrutas del sexo,
ni disfrutas de tu sexualidad como tal, precisamente por esos prejuicios que puedas tener, o miedos, o a veces por la misma crianza que tuviste. Entonces ya eso va más allá de la nacionalidad como tal. Sí, claro. En mi experiencia, más bien, los europeos son candela. ¿En serio? Mucho. De verdad que prácticamente no he tenido mal sexo con europeos. Bueno, tienes que aumentar tu tamaño de muestra hasta tener un N30 para que tengas una muestra estadísticamente significativa, Rudy. Ok, eso, sí, a ver qué tal. Ajá. Vamos a subir ese marcador entonces, será. Ajá, y cuéntame, a ver, cuéntame las dos. ¿A qué edad se empezaron a masturbar ustedes? Ay, ya va, disculpa que me está entrando. Yo comencé como 11 años más o menos. Claro, antes de eso tuve mucha curiosidad cuando me descubrí, como que, ¿qué es esto que siento? Pero no, ni idea que era estimulación sexual ni nada por el estilo, ¿no? Pero ya como a los 11, 12 años más o menos empezó la curiosidad y empezó el DJ, como me dicen algunas amigas por ahí por un cuento loco. Wow. Y wow. Esa historia. Lo que pasa es que, bueno, ya me imagino que en algún momento saldrá eso y lo contaré, pues, pero bueno, yo a veces yo soy muy curiosa y muy sin oficio. Y cuando ando aburrida y curiosa, pues la mezcla de ambos es una explosión. Entonces por ahí hay un cuento ahí de donde salió lo del DJ. Pero sí, como a los 11, 12 años comencé a descubrirme, a tocarme, y pues me gustó y no paré. Chévere. Va, bien, bien. En cuanto a mí, yo debía empezar como a eso de los 11, sí, los 11, pero más por cosa curiosidad, y ya como con propósito a los 13. Vamos a decir los 13, pero claro, ahí me di cuenta que para mí tiene que ser algo como ritualístico, o sea, tenía que estar en mi cuarto sola, tenía que ponerme una cierta ropa, una música, y ahí es que más o menos podía entrar como en ambiente. Claro, lo que pasa es que es algo que no he podido repetir desde que vine para acá, porque vivo en una casa con roommates, y en particular comparto habitación con una persona, y para colmo de males, esa persona es mi madre. Entonces, podrás imaginarte. Sí, pero delicada. Muy delicado. Entonces, claro. Mucho. Uh-huh. Entonces, claro, pero de algún modo eso me, pero, ¿sabes? Antes de venir para acá, como que empecé como entre decir, bueno, yo lo tengo que hacer de esta manera para empezar a sentir. La cosa es, voy a experimentar. Okay. Entonces he probado, bueno, composiciones de cierta forma. Y, pero por lo menos algo que se mantiene es la música. A mí me ayuda más estimularme con música que así en voz en off. Porque, no sé, como que mi mente de algún modo se logra, tú sabes, enfocar y se me borran las cosas de la mente. Se me borra cualquier cosa que tenga en la mente y puedo concentrarme con eso. Genial, interesante. A mí me pasa eso de la música, pero es con el sexo. Cuando tengo sexo, me gusta mucho más con música y me entusiasmo, como quien dice, mucho más. Me voy, vuelo. Pero para masturbarme, no, está genial eso. Hay que probarlo todo en esta vida, a ver qué tal. Sí, sí. ¿Y ustedes creen que eso de la música es algo generalizado entre las mujeres o es algo particular tuyo, Lorena? Bueno, hasta ahora no le he preguntado a otras chicas que sean lesbianas o bis. Tendría que preguntarles para ver las que conozco, para ver qué tal. Pero hay unas que me han dicho que no, que música te gusta para no sé qué. Y que ya, a veces compartimos, resulta que nos gustan las mismas piezas. Por ejemplo, a mí me gusta, no les parezca esto raro, Deftones, la banda Deftones, ciertas canciones de Deftones para eso, porque hay canciones que son como para ¡ah! Y otras que son así como para ¡ah! A ver, ¿Back to School sí o no? Back to School es cuando tú estás así como para empoderar. O sea, yo creo que la canción para empoderarse es Back to School. Pero para eso, mira,
Change in the House of Flies. Cherry Waves. Cherry Waves también. Está interesante Cherry, eso. Cherry Waves es muy sexy. Muy interesante. Y una que es más como un experimento, pero es una que se llama Pink Cell Phone. Que esa es suave, esa no tiene nada de rock, es solo... es como un remake con una mujer que se llama Ann Hardy. No sé si ustedes conocen a Ann Hardy. No. Bueno, Ann Hardy es como un... ponen un sample de ella hablando y sale Chino Moreno cantando. Y al final de la canción sale ella como diciendo una cosa toda escatológica sobre cómo se dice, sobre por qué los... sobre el sexo con los ingleses y por qué los ingleses tienen los dientes feos. Okay. Bien. Suena muy interesante, suena sí. Muy, muy, muy interesante. Súper interesante. Sí. Mira, estoy viendo acá que tiene una banda de rock que se llama Giant Drag. Está interesante, mira. Coño, salí con una recomendación musical de esto. Muchas sí. Gracias. De nada. Ah, y por supuesto, Depeche Mode. Ah. Depeche Mode porque, pero Depeche Mode, eres, tú sabes. Let me see a strip down to the bone. Muy, muy bueno, sí. Goody, ¿a ti qué te gusta? No, bueno, como te digo, para masturbar no escucho música, pero... ¿Pero para... qué música? Ah, no, a mí me gusta muchísimo la electrónica. Yo escucho todo tipo de música. Lo que sí fue que yo quedé pegada en los 90. Para mí los 90 es... el boom, pero a mí me gusta mucho la electrónica. Ahora, en ese ámbito, como les comentaba, en el ámbito sexual me gusta mucho escuchar Era. Me encanta, wow. O sea, me vuela los tapones, de verdad, Era. O sea, te transporta. Pero total, total, o sea, te digo que a mí me ponen un disco de Era completo y bueno, ese disco se puede repetir 7 veces si quiere y no paro. Me gusta muchísimo, en serio me transporta la música. Sí, tiene unas que son muy, que son como, más que cantos gregorianos, son como que jadeos gregorianos, ¿no? Exacto. A lo mejor eso es lo que ayuda. Puede ser. Porque yo soy muy, yo, eso tengo yo, ¿sabes? Yo soy muy auditiva, a mí me encanta muchísimo, muchísimo en el sexo. Escuchar todos, ¿sabes? Los gemidos de la otra chica. Su respiración, todo, o sea, más que visual, que también lo soy, lo mío es escuchar, entonces por eso la música me vuela. Ok, perfecto. Y bueno, ya entrando más en detalle, ¿en qué piensan ustedes cuando se masturban? ¿Piensan en algo? ¿O en nada más, coño, estoy estresada, ¡pam! En mi caso, cuando yo entro en lo que dicen en inglés in the zone, bueno, cuando yo era adolescente visualizaba a veces como que tenía como fantasía, pero no de mí, sino de otra gente. Era de otra gente. También algo que me gusta también es leer, o sea, confieso que yo quizás no he visto suficiente porno en mi vida, mal, de mi parte, tengo que llenar más, así como en mi bucket list, ver más porno, pero leo. Exacto. Pero me gusta leer, y claro, cuando leo de algún modo eso me transporta, entonces yo visualizo. A veces ni siquiera veo nada en particular, simplemente es como la serie. ¿Eso qué es? Oh, Tom of Finland. Parecido, Physics Victoria, pero también tengo uno del tomo. Bien. Y claro, visual, y de algún modo como que, sí, me transporto y de algún modo como que visualizo. Tom, por supuesto. Visualizo, ajá. Como que pienso, o sea, es como que mi mente se, sí, como que me visualizo, no necesariamente imagino a gente haciéndolo, sino a veces solo cosas, como la psicodelia. No estás viendo algo en particular, sino cosas que te... como que la imagen ya de por sí te estimula. No sé si le pasa lo mismo a Rudy. Ok.
No, pues fíjate, a mí es depende de cómo me siento en el momento, porque yo he logrado entrar en la zona, ya sea porque recuerdo algún encuentro sexual muy bueno que tuve, o por alguna chica que me gusta, o también para conocer un poco más mi cuerpo, que eso al principio fue la mayor razón. Alguna película que veo y hay alguna escena que de verdad me encienda o algún video que vea que me encienda, entonces bueno, me agarro de ahí de lo que vi y me imagino estando yo en la escena. Entonces es depende del momento, ¿no? Antes, mira, yo antes me limitaba mucho con el tema de, perdón, de pensar en otras personas, sobre todo porque habían amigas que me llamaban de alguna manera la atención y, sabes, yo imaginaba así todo con ellas, pero no sé, yo tenía un problema que sentía que estaba abusando de ellas y nunca me atreví a pensar en amigas. Entonces como que me enfocaba en alguna actriz que me gustaba mucho o algo para respetar a mis amigas. Después yo misma me quité ese tabú y dije, bueno, pero tampoco estoy haciendo nada malo porque lo comenté con una amiga y le digo, chama, ¿sabes que a mí me pasa esto y tal? Entonces, claro, ella, su curiosidad de una vez me dijo, ¿te ha pasado conmigo? Yo sí, pero por respeto. Y me dice, esto no vale nada, no está faltando el respeto. Además, se siente de pinga, pues, que piensen en uno así. Y como que me quité ese tabú de la cabeza y bueno, ahorita por ahí hay varias amigas conectadas, de hecho, pues, muchachas, me han ayudado mucho, gracias a algunas. Bien. Pero, sí, pero es eso, es si la persona obviamente me gusta o hay algo así en ellas que me hace flipar y bueno. Pero es Okay. depende del momento. A ver, y mira, y vamos al punto principal. Lo que a mí más me dio curiosidad, que yo dije, coño, esta vaina, es muy ¿Qué? curiosa, muy misteriosa, que fue cuando tú me empezaste a dar la lista de cómo se masturba, cómo, bueno, tú, no cómo se lo hacen las Los mujeres, no, objetos. sino cómo tú lo haces. Ajá, ¿qué Yo me objetos quedé loco con utilizo? la lista. Bueno, yo me acuerdo que tú me contaste un peluche, una sábana, el chorro de la ducha, que ya así como que. Ese es el mejor. Dios, lo ¿Cuándo lo recomiendo. descubriste? ¿A qué edad descubriste el chorro de la ducha Mira. sexualmente? Por ahí, pues, no vamos a decir el nombre porque está conectada, pero tú la conoces de ese grupo y pues, no sé si a ti te pasa, Lore, entre chicas, nosotras cuando nos estamos descubriendo la parte sexual y muchas cosas, siempre nos contamos. Eso es como la primera vez que alguna del grupo tiene relaciones sexuales, le preguntamos, nos cuenta y ahí todas como que nos vamos enterando y ayudando y guiando, ¿no? Y pues yo no me acuerdo quién fue el grupo, la primera, de verdad no recuerdo, que dijo, no, miren, que me toqué y no sé qué cosa y tal. Y yo pues ya tenía como te digo, había entrado en esa curiosidad de tocarme. Y entonces, bueno, ¿cómo fue? Entonces nos contábamos cómo lo hacíamos. Y llegó una de ellas un día y dice, muchachas, adivinen qué. Y nosotros, ¿qué pasó? Descubrí la gloria, me estaba bañando y resulta que ella se encorvó porque se estaba enjabonando. Y claro, eso sí, la ducha tiene que ser a presión, ¿sabes? No pueden ser estas duchas de lluvia, sino a presión, que es un solo chorro. Y ella dice, nada, me iba a enjabonar, entonces me estaba lavando y de repente el chorrito empezó a golpear justo en el clítoris. Y ella dijo, me gustó y me quedé ahí un rato. Y bueno, entonces nosotros así como que, ajá, bueno, que háganlo. Nada más les digo, háganlo y no se quiten de ese chorro para que ustedes vean. Y bueno, la curiosidad mató al gato. Todas nos fuimos cada una a su casa porque de paso no aguantamos, ¿sabes? De una vez sabíamos algo y íbamos y lo hacíamos. Y nada, cuando lo probamos, de verdad que es, mira, otro piso térmico, ¿viste? Porque además puedes tener uno tras otro, tras otro, tras otro, y además tú te pones en la posición que más te guste. Pues. Es genial. Recomiendo, ojo, meter un banquito o una silla y hacerlo sentado, porque una vez me pasó que pues me dejé llevar por la emoción y fue uno, otro y otro y otro, y como estaba parada en un momento, perdí la noción del tiempo, se me fueron Ouch. las piernas y bueno, me fui del grupo. Ouch. Entonces mejor metan un banquito, sí, metan un banquito en el baño. Así Wow. evitan, pues. Mira, eso me pone a pensar, ¿lo has intentado hacer en un jacuzzi, como pegarte a la vaina del jacuzzi?
En un jacuzzi no, porque fue incómodo, pero en una piscina sí lo hice una vez. Estaba parada en la orilla y de repente empecé a sentir la presión del aire. Yo, y me acomodé y bueno, como quien disimula la cosa hablando ahí con mis amigos y yo disfrutando un montón. Un mollo. Coño, pero tú puedes hacer eso y mantener la calma, verga. Yo no creo que podría. Tú podrías, Lorena. Oye, pasa que yo todavía, y aquí voy, o sea, aquí en temor de ser la Demi Downer o la nuevona del grupo, las veces que creo que he tenido, yo no sé si es que yo he hecho squirt o solamente se me ha aflojado la vejiga, pero a raíz de eso como que no he llegado tanto. Fíjate, sí me ha pasado lo de la ducha, lo que pasa es que todavía no he llegado a la presión de agua adecuada ni a la temperatura, porque muy frío o muy caliente... Okay, sí, la temperatura. La temperatura es importante. Ah, ok. Mucho, tiene que ser un término medio, porque si no, como que no la... Exacto, sí. O te incomoda o te puede quemar. Sí, exacto. No me imagino. Mucho. Ajá. Bueno, vamos ahora con Lorena. ¿Algunos objetos así exótico, inusual, que la gente no se imagine que te hayas masturbado? Mira, yo he sido más de, ¿cómo se dice? Más que de penetración, ha sido más de rozar. Yo soy más de roce en ese sentido. Las cosas clásicas, una almohada, almohadas, cojines, ¿cómo se dice? Medias hechas. ¿Medias? Una vez. O sea, cuando tú las medias y las formas y forman como una bolita, ¿sabes? Ajá, okay. Pero ajá. Exacto. Antes yo vivía en una casa de dos pisos y la casa, y por supuesto tenía escaleras. Y de hecho, una vez probé con el barandal de las escaleras, con las barandas de las escaleras. Coño, qué interesante. Tú dices, no, las cosas clásicas. Y a mí eso... Que fue prácticamente... Las cosas clásicas, ¿no? La mesa, la nevera, el televisor. Y yo sí, como yo de pana me siento así como un carajito de 7, 8 años que le están hablando de la sexualidad la primera vez. O sea, obviamente no estoy escandalizado, pero... A ver. Coño, hay que echarle bolas para sorprenderme a mí sexualmente. Yo estoy ahora así como que... Bueno, sí, o sea, eso que cayó la almohada, la almohada, la máquina de escribir, ya quisiera yo, no eso, o sea, que sí con almohadas, con cómo se dice, con la media hecha bolita, quizás con el roce de un peluche, tú sabes esas narices de los peluches que tienen la nariz de plástico. Exacto. Son perfectas. Sí. Y el bar, y claro, y lo que mencioné, las escaleras. Sí, mucho. El metálico de la escalera. El metálico de la escalera. Sí. Y todos esos son clásicos. Con la lavadora encendida. Una vez fui a revisar la lavadora y me pegué mucho. Yo. A ver, yo una pensaba... cosa. No, sigue. Yo pensaba que eso era un mito urbano, lo de la lavadora. No, no lo es. Ponte a lavar un día. Todo un día si quieres lavar. Y vas a ver. A ver, una cosa. Perdón, de nuevo, yo soy súper ignorante por obvias razones. ¿Cómo es la vaina de la sábana? Okay. ¿Cómo es lo de la sábana? Estoy súper confundido. Pues, te puedo hacer como una simulación. Sí, okay. Si no tienes problema. Bueno. Bueno. No tengo rollo, ya va. Déjame quitarle los cascos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Por ejemplo, yo agarro una cobija, ¿verdad? Voy a extender la cama. Yo por lo menos lo que hago es acomodo la cobija y como que busco hacer una bolita, tal como dice Lore, hacer una bolita y pues nada, lo que hago es que me acuesto y con el roce. Pero es así, es agarrar la cobija y acomodar una bolita. Ah, ok. Exacto. Es simular como la posición del misionero, más o menos, ¿sabes? Pero estando uno arriba. Entonces eso, el roce, aparte que, bueno, por lo menos a mí me ayuda mucho la imaginación de si estoy pensando en alguna chica que, bueno, que estoy encima de ella o algo así, y bien, pues, se siente muy bien.
Es que yo me imaginaba una vaina así como que se enrollaba como una toalla y... haciendo telas y tal. Ah, coño, eso sería interesante. Mira, eso sería interesante preguntarle a alguna chama que haga tegelas, que haga acrobacias, si cuando suben y bajan se estimulan. No, en serio. Sí, ¿tú qué crees? En alguna posición rozará la tela y bueno, se queda uno hablando la tela un rato. No, coño, tengo que hablar con una pana que yo conozco que hace esa caraja hace tela y hace. Y hace kickboxing. Wow. Activa. Activa ella. Atleta total. Muchísimo, además. Salto cambia vidas. Ya me explicaron lo de la sábana, lo del peluche con la nariz, lo de las medias, uh-huh. Que ya está agarrando forma en mi mente el criterio de la cosa. El tema, de pana que ya está. Estaba súper perdido. Gracias por sacarme de mi ignorancia. Los peluches. Lore, yo no sé si a ti te pasa, pero los peluches, uh-huh. A mí por lo menos que como me gusta fantasear, los peluches ayudan mucho, que precisamente como por lo general es eso, la nariz que es más dura, entonces yo fantaseo como que, bueno, alguien me está haciendo sexo oral y la tengo agarrada en la cara y todo, entonces es súper genial. A mí me pasa, no sé si a ti te pasa. Fíjate, esa parte en particular... no me pasó, más que todo las veces que lo hizo yo pensaba en el roce, pero ahora que tú lo dices tiene mucho sentido. Claro, las veces que a mí me hicieron oral yo sentía cosquillas y claro, como era algo tan rápido, así como que cuidado que tus papás no vengan, no sé qué, después es que yo ahí me como que me estimulaba. Me he dado cuenta que esa cosa furtiva de que alguien puede venir y verte, no me sirve. No sé si a ti te sirva más bien, eso te estimula. A mí sí. A mí en particular me excita mucho el hecho de pensar que alguien puede entrar y vernos. Por eso me encantan también mucho los sitios públicos. No para masturbarme, no para hacerlo. Sí me gustan los sitios públicos. A ver. a ver qué. Cuenta, ¿dónde? Coño, bueno, con decirte que hasta en la Plaza Bolívar, detrás de un árbol, una vez saliendo de una rumba. Oh, wow. Cuando te digo que me gustan los sitios públicos, me gustan los sitios públicos realmente, pues. Y bueno, de ahí para adelante, hasta una vez en la Cruz Roja que fui porque estaba enferma, no me podía ni mover y para eso sí pude moverme. Pero era porque me entusiasma mucho el hecho de que sea un sitio público. Prioridades. Total. Además, si estaba mal y me iba a morir, pues hay que aprovechar el último día, ¿no? Claro. Exacto, sí. No hay de otra. Total. Te mueres feliz. Exacto. Las endorfinas te quitan el dolor. Sí. Total. Ok, ¿y tú si no lo has hecho en lugares públicos, Lorena? Me temo que no. De hecho, mi experiencia es como se dice, es mínima tirando a nula. Y de hecho, uno de mis planes viniendo acá a Chile era decir, bueno, voy a ver si salgo con una chica, después de haber salido con chicos y que la cosa no terminara antes de empezar, pues bueno, voy a salir con chicas y voy a ver si tiro con alguien. En este país debe haber más casos de gente con infecciones venéreas que sentido común, pero bueno, vamos, pero también hay medicamentos. Okay. Muy importante. Exacto. Muy importante. Y entonces vino el COVID. Y entonces me quedé en la casa. Ay, esta pandemia. ¿Tienes tu peluche en la mano? Ha sido lo más. No, lamentablemente no. Pero bueno. Bueno, pero está la cobija, pues. Está la cobija también. Está la cobija. Y, cuidado, bueno. Es la cobija, no la cobija. Exacto, la cobija no. Exacto. Y el chorro, acuérdate el chorro cuando te duches. Sí, fíjate, a propósito que tú mencionas el chorro, yo no sé, Rudy, si tú, o sea, si tú has si has probado lo del punto G. Yo le llegué a probar, o sea, yo no sé si exista como tal el punto Grafenberg como tal o un equivalente, pero... El... Yo, uh-huh.
pero una vez yo sentí algo que debí sentir, ah, esto debe ser el punto G. Okay. Ah, sí pasa. Ok, sentiste, pero que intentaste, te penetraste y sentiste algo por dentro, ¿sabes qué dicen que es hacia arriba? Sí, sí. Bueno, sí, yo las veces que lo he tocado en chicas, porque yo, pues, yo no soy de masturbarme penetrándome mucho, que se diga, y cuando lo hago es muy superficial, pues, sí le he tocado a chicas, pero yo lo sentía era como un huequito, ¿sabes? Como que se hunde, más bien, no lo sentí así como una pelotica, sí, o algo como dicen que es. No, es porque... como una pelotica, es como algo blandito que lo que... Ajá, exacto. Sí, asumo que es ese, pues, porque lo que sí es verdad, que la estimulación dentro de la vagina está en las paredes, y tú sabes que se sabe cuando la mujer va a llegar, va a excitarse, o cuando ya está en ese punto, es porque la pared es muy blanda, pero cuando está en ese punto se endurece. Es como, yo siempre pongo a los que me preguntan cómo sé si una chica está excitada o no, hagan la prueba ahí, los que están viendo, si se tocan dentro de la boca, ¿verdad? El cachete por dentro de la boca, así de suave es la vagina por dentro. Pero si ustedes soplan con el dedo dentro de la boca y tocan la pared como se endurece, ahí, en ese punto, es que ya la mujer está muy, muy excitada, que de hecho te estás estimulando. Yo siempre recomiendo que si te estás estimulando la pared, ¿verdad? Y en el momento en que se ponga duro, donde sea que tú tengas el dedo, que se ponga dura la pared, pero es que ni porque venga un tsunami, el fin del mundo, muevas tú el dedo ni siquiera un milímetro. Porque justo en ese punto tú lo que tienes que hacer es presionar y mover, y bueno, ahí viene con todo. Pero coño, es más, o sea, funciona más en las paredes de la vagina que el punto G como tal. Es lo que mi experiencia me ha llevado. Coño, esto para mí va a ser súper útil cuando me toque con un carajo trans. Ok, sí. Cierto. Tiene sentido. Total. Aunque quién sabe cómo actúa la testosterona allá abajo. Claro, eso es otro mundo también. Y la parte de la lubricación, sí, porque yo no sé si con las hormonas la parte de la lubricación ahí haga que sea más sensible, que le cueste más lubricarse, que le guste o que no le guste. Eso dependerá del sujeto. Mira, no se me ha ocurrido por motivos egoístas me interesaba saber esto y coño. Mira. Me va a servir. Todos los días aprende algo nuevo. Sí. Todos los días aprende algo nuevo. Y me alegra estar aprendiéndolo con dos chicas tan encantadoras como ustedes. Y tan abiertas. Gracias, y que estoy súper agradecido de verdad que porque yo entiendo que esto es una conversación súper, súper, potencialmente súper embarazosa para mucha gente. Exacto. Ajá. Entonces nos estabas dando el criterio de la vagina, del criterio del cachete para medir la estimulación de la mujer. Exacto. Blando, soplar. Exacto, hagan la prueba para que... Mira, ajá, ella está cachete blando, flojo, soplar. ¿No? Esa jeva está soplando. ¡Épale, soplona! Eso, Woody es una soplona. Mira, una pregunta. Ya, yo siempre he leído que cuenta. Ustedes pueden tener, de hecho, creo que hicieron una prueba, un estudio sexual en una hora. Midieron los orgasmos de un hombre y una mujer, y creo que el máximo de un hombre fueron como 4 o 5, y la mujer más de 100. Una locura, así que yo, qué verga. Sí, sí. Envidia, qué sí envidia. Se puede. Ajá. Qué envidia. ¿Cuál, en realidad, sí. ¿Cuál es el tiempo más rápido que has pasado de entre que nada a orgasmo para ambas dos? Calculo. Ya va, ¿te refieres a...? Desde el momento en que te empiezas a tocar hasta el momento en que tienes el primer orgasmo o tienes el orgasmo, si después no vas a continuar, ¿cuál es la menor cantidad de tiempo que ha pasado? Ok. A ver tú, Lore. Te ibas a hablar. Bueno, y te interrumpí, bueno, perdón. No te preocupes. Mira, ahorita que me venga a la cabeza,
creo, como tú dices, sería el preliminar, vamos a decir, el preliminar. Creo, porque como dije, yo no sé si en ese caso fue que hice squirt o tenía la vejiga floja, era como entre 5 a 7 minutos, pero claro. Okay. ¿Y tú, Gude? Okay. Pues mira, a mí depende de cómo me sienta. Hay momentos en los que como me quiero tocar, pero no estoy tan excitada, sino más bien quiero llegar a ese punto. Entonces tardo exacto también, como unos 7 minutos, 10 minutos, cuando mucho. Pero hay momentos en los que estoy muy excitada, que como que necesito ya tocarme y menos de un minuto y bueno, viene con todo. Verga. Bien, bien. Coño, Sí, cuando estoy muy, muy de toque. eficiencia. Con el chorro pasa eso, que es muy rápido a veces. Si estás muy, como dice Lore también, si la temperatura está adecuada y todo está perfecto al momento y estás suficientemente excitado, pues ahí mismo, exacto, 1 minuto cuando mucho. Y bueno, esta pregunta va para las dos, pero más para Gude que para Lorena, porque Lorena nos dice que ella necesita como que una cosa más relajada, un ritual, la música, todo tiene que ser. ¿Tú, soplona, Gude? A ver, esta pregunta es difícil de plantear. No es embarazosa, después de todo lo que hemos hablado, pero es como que estoy tratando de plantearla en las palabras correctas. ¿Para ustedes la Okay. masturbación es así algo antiestrés o es algo puramente que me dan ganas y me masturbo? ¿O es que coño, verga, qué día de mierda? ¿Qué ladilla tengo? Vamos a masturbarnos. Pues mira, a mí me pasa en ambos casos. A veces yo sufro de insomnio y a veces para poder conciliar el sueño me masturbo y unas veces sí me funciona que caigo rendida y otras veces no. Para aliviar el dolor de cabeza, que de hecho ya está comprobado, tanto la masturbación como el clímax, pues alivia total el dolor de cabeza. Entonces, como yo evito mucho las pastillas en particular, yo empiezo por los té y si no me funciona el té ni nada, lo hago para quitarme el dolor de cabeza. Y a veces sí, como no sé, no tengo nada que hacer. Me ha pasado poco, pero a veces así, como que no tengo nada que hacer y veo algo que me entusiasma y que. Okay, mira, estoy viendo que hay unos comentarios. Hernán dice que él cree que el punto G no es más que la parte interna del clítoris que rodea por detrás al hueso púbico. Habría que revisar bien, quizás un manual de anatomía para ver si coincide. Habría Exacto. que Por revisar. la distancia. La distancia. Exacto. Sí, eso habría que Ra verlo. Raquel dice que para ella es antiestrés. Y Galaxy, no sé quién sea Galaxy, supongo que es el teléfono, no sé quién es la persona. Dice que nos recomienda el sexo tántrico y que ella sola puede durar horas. Bien por ella. Yo apenas Genial. de tantra, yo apenas Genial. estaba en el yoga. Yo apenas ahorita he empezado con yoga y bueno, todavía tengo que llegar a la parte en la que en la que pueda llegar a eso. Más que todo, el yoga me ha servido para estirarme y relajarme, pero no para, pero todavía no para eso. Bueno, es un buen incentivo para seguir. Sí, realmente es un buen incentivo. Exacto. Sí, yo he leído bastante de eso, pero nunca me he interesado. Bueno, ¿Tienes no estamos alguna hablando de mí. curiosidad? No, lo que pasa es que, mira, el estereotipo del hombre es que el tipo acaba a los 5 minutos y yo nunca he sido esa persona, de hecho. Yo normalmente, sin tratar de prolongar las vainas, pues una sola sesión puede durar, una promedio corta puede durar 30 minutos mínimo. Puede durar 2, 3 horas, y yo soy de varios, así que, Okay. coño, si me pongo encima a alargar las vainas a propósito, verga, va a morir de hambre tirando. Imagínate. Ok, Exacto. pero sí se escucha ¿Sabes interesante la qué? vaina. Disculpa que te interrumpa. Ahorita que ella menciona lo del yoga y todo. Sí, total, total. Ella que menciona lo del yoga ahorita y Galaxy, fue que dijiste que recomienda el Sexo tántrico y tal, tántrico. el sexo tántrico. Hay algo muy curioso también. Ajá. Hay algo muy curioso también, que es otra manera, otra de las tantas maneras de nosotras las mujeres masturbarnos,
sin necesidad de ningún objeto y sin necesidad de estimularte con las manos o algo. Y es apretando los músculos de la vagina y soltando. Tú cruzas la pierna, incluso si cruzas la pierna, puedes hacerlo mejor. Cruzas la pierna, ajá, y apretas y sueltas, apretas y sueltas, apretas y sueltas, y te mueves y puedes igual alcanzar un orgasmo. Eso también es muy útil y eso también funciona bastante. Incluso, exacto, lo que dice Hernán, los ejercicios de Kegel también es muy útil. Es muy útil porque ahí eso también sirve como una estimulación. Y a mí me ha gustado, incluso lo he llegado a practicar en lugares públicos. ¿Viste que sí? Ay, ya se va soltando más. Practicar en lugares públicos, pero sí, los ejercicios de Kegel también funcionan. Así. O sea, que eso tú lo veías distinto, sí, como, sí, como la masturbación con propósito. Sí, y igual que Rudy también, o sea, yo sí necesito la parte ritual, pero confieso que también lo he hecho de forma antiestrés a veces para a ver si cuando necesito dormir o cuando necesito dormir y digo, no puedo. Mira, y otra pregunta, que esto me interesa, porque yo conozco la dinámica homosexual, obviamente, y la dinámica hetero, pero de la dinámica lesbiana ni se me ocurrió preguntar. Cuando ustedes han estado, bueno, no sé si Lorena, tú has tenido una relación estable con una mujer. Todavía así no. Así como de vivir, ok. Entonces la pregunta va para Goody, si tú has vivido con una compañera. Sí, con dos, de hecho. Tú eres de las mías. Sí, he tenido ya dos relaciones estables. Ah, ¿no a la vez? Ah, no, sí, también, pero en convivencia, o sea, de convivencia he tenido dos relaciones de convivencia. Ahora okay. También he estado en relaciones de tres y vino pues. Ah, ok, chévere. Mira, tú cuando estás con la otra persona, ¿te sigues masturbando o tus necesidades sexuales son cubiertas por el sexo con la otra persona solamente? Hasta los momentos no he necesitado masturbarme después de las personas con las que estaba, me han complacido totalmente. O sea, me siento bien, satisfecha, no necesito. O sea, tú entras en una relación y te dejas, ya no te masturbas más hasta que la relación termina. Ah, no, ya va, entendí mal la pregunta. Pensé que sí, era después del sexo. No, después no. No, vale, no, igual, porque tú sabes que hay momentos en los que, bueno, la pareja no quiere, o tenemos el periodo, o una está peleada, no sé, cualquier cosa, y pasa, pues, o sea, no paro. Okay. Igual, incluso, podemos estar muy bien y todo, pero entro, me ducho, y pasa, y fino. Si me escuchan, porque me ha pasado, me escuchan y les gusta y se unen, y bueno, bien. Porque entré buscando plata y encontré oro. Exacto. Ah, mira, esa es otra vaina que, coño, que hay tantos temas. Vamos a tener que agendar otra hora en algún otro momento. Porque apenas estamos terminando de cubrir la masturbación. No, apenas creemos que estamos terminando de cubrir la masturbación y pasando ya al sexo con otra persona y ya se nos va a acabar la hora. Pero mira, así mencionaste el periodo. ¿Sexo en el periodo es no? Mira. Responde tú primero, Lore. Fíjense, ahorita que mencionaron eso y que yo me había acordado. Yo le mencioné a Guido un libro que yo durante un tiempo quise buscar. De hecho, lo ordené por Amazon, no me llegó, pero después me lo regaló un amigo. Que se llama Girl Sex 101. Ya les voy a escribir el nombre, Girl Sex 101, de Alison Moon y Katie Diamond. Yo, de hecho, me lo traje para acá y todo. Es justamente, es como un manual justamente para mujeres queer. Y es muy completo porque incluye una de las cosas que hace es que menciona, claro, mujeres lesbianas, mujeres bi, mujeres trans. Y no, o sea, pero no lo hace así como que, ajá, toda una sección y una sección para gente para mujeres trans, no. Hace, las incluye. Y una de las cosas que me gusta es que, más allá de solamente técnicas, habla así como que, bueno, ¿de qué formas te puedes estimular tú? ¿Cómo tú negocias con tu pareja? ¿Cómo, por ejemplo, lo que haces como que,
poner lo que sería como, como límites, lo que dicen setting boundaries en inglés. Uh-huh. Y de algún modo lo que sería como, como agarrar el estímulo. También hay otras cosas de lo que es la comunidad más, pero esas partes me gustaron mucho. Esas partes me gustaron mucho. Le hicieron hace unos años una versión en español que es Sexo entre Mujeres, pero como tiene lenguaje inclusive para mí, como alguien que ha trabajado tantos años escribiendo, eso del lenguaje inclusivo todavía para mí es como que... Sí, choca bastante. No lo recomiendo todavía. La lenguaje inclusive. Esa misma. Mira, es curioso que, estamos aquí los tres somos súper abiertos, los tres somos súper liberales y ninguno de nosotros, así como que estás vendido, súper entusiasmado con lo del lenguaje inclusive. Exacto, nadie. Y así hay muchos que tampoco están de acuerdo. Yo conozco gente que sí aboga por eso, pero me parece que, sí. La gente, yo sí soy un viejo, pero ustedes no están tan viejas y, los tres, obviamente, que no somos las personas más normales, más conservadoras del mundo, cuesta convencernos a nosotros. Buena suerte convenciendo a los demás. Uh-huh. Sí. Ajá, entonces estábamos hablando del libro. Entonces, claro, es más, deme un segundo, voy a buscarlo. Perfecto. Ajá. Ah, bueno, mientras voy respondiendo yo entonces, porque hablabas del tema del periodo. Sí. Por lo menos lo que dice ella, sí, obviamente en la pareja, yo soy partidaria de que en la pareja hay que tener, obviamente, comunicación bastante, y en el tema del sexo, siempre llegar a eso, a saber cuáles son los límites de la otra persona, cuáles son los tuyos, cuáles son sus fantasías, y llegar como una especie de consenso, pues. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, cumplir fantasías, porque yo digo, ya va, o sea, si mi pareja tiene fantasías, independientemente de la que sea, le doy, o sea, yo trato de que se sienta cómoda y me cuente, por muy loca que ella piense que sea o por muy mal que ella crea que esté, porque yo no tengo ese tabú, ese peo de que, mira, no, está malo, te voy a señalar porque qué clase de loca eres para pensar o sentir eso, ¿sabes? Entonces, siempre pongo eso en mesa y pues sí he conseguido que se abran en ese aspecto muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Una de ellas tuvo una vez la curiosidad de hacerlo con el periodo, porque nosotras las mujeres con el periodo tenemos las hormonas alborotadísimas, eso parece una fiesta electrónica de 7 días, ¿no? Entonces ella sí le llamaba la atención, pues, hacerlo con el periodo, pero yo tengo un detalle, que es que yo le tengo fobia a la sangre, si yo veo mucha sangre me desmayo, y si no, pues me mareo. Entonces, ¿sabes? Yo estaba en ese plan de, ok, te quiero complacer, pero no sé cómo vamos a hacer porque está difícil la cosa. Vamos poco a poco a ver. Intentamos en la ducha sí se pudo un poco, pero yo esperaba que estuviese en sus últimos días. Pero ella me decía que no, que quería justo en esos días. Entonces yo, ay, me la está poniendo difícil, vamos a ver cómo vampiro, hacer. Vampiro, y ella me dijo, vamos a hacer una me cosa. Chupa el vampiro. Me chupa el vampiro. Y bueno, pues precisamente para allá va el cuento, ella me dice, vamos a hacer una cosa. Deja que yo te lo haga a ti primero, a ver si así tú te entusiasmas de hacerme a mí. Y bueno, me agarró un día, lo que me hizo fue sexo oral con el periodo, en mi segundo día de periodo, y bueno, eso parecía un asesinato. Terminó todo muy desastre, pero de verdad que mira, ahí se me quitó también ese pequeño tabú que yo tenía que, por Dios, o sea, fue buenísimo, de verdad... Ha sido uno de los mejores orgasmos que he sentido. Claro, yo después no me pude voltear a ver bien la cama porque te lo juro que se me fueron las luces, porque de paso teníamos mucha confianza y la confianza a veces entre pareja apesta, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, se levantó a darme un beso. Sí, yo no me vayas a besar ahorita, por favor, te lo suplico, ve y lávate. Entonces, ella me dijo así como que, bueno, ¿qué tal? Y yo, no, excelente. Y me dijo, ¿te entusiasma hacérmelo a mí? Yo, no creo... al punto del sexo oral, de hecho no he hecho sexo oral a alguien con el periodo, pero sí dejé que ella, teniendo su periodo bien abundante, lo hiciéramos y hubo penetración y todo, y chévere, disfrutó bastante. Todavía no llego de verdad al sexo oral porque sé, me voy a desmayar, voy a quedar así desmayada ahí en pleno. Y la textura de la penetración cambia, digo, ¿la sangre es como lubrica o es un obstáculo o qué?
No, sí lubrica bastante. Mucho más. Coño, interesante, jamás se me hubiera ocurrido. A mí tampoco, okay. Fíjate. Bueno. Bueno. Muéstranos el libro, Lorena, antes de cerrar, que ya está la... Habla para que te enfoque la... Bueno, he aquí el librito, no. Girl Sex 101, como ven es muy colorido, tiene todos estos símbolos de cosas, asociadas, cosas, de figuras, no sé si aquí ven un pezón con un zarcillo, sí. Y ojitos, uh-huh. Y caritas, etcétera. Y bueno, el libro es una de las mejores cosas, una de las mejores cosas que he conseguido. Fíjate, aquí, o sea, va desde todo, basta lo que es lo, fíjate, la primera parte es flagging, flirting and finding. O sea, te dice cómo filtrear. O sea, cómo filtrear. Te enseña el código del hanky, del pañuelo. Sí. Genial. Sí, habla del código del handkerchief. No te vayas a ver mis fotos de boda, por favor, ahora. No te preocupes. habla del consentimiento, que por supuesto en la comunidad es muy, es un tema, tú sabes, tema delicado, pero necesario, sí. De hablar. ¿Ves? Todos es como un libro de texto de, sí. De los que uno le hubiera gustado tener en bachillerato. Exacto, y de hecho, y claro, que hubiesen ayudado mucho. Uh-huh, y cada capítulo está dividido en un color, o sea, el anterior era verde, este es violeta, otro es azul, y además tiene testimonios de distintas mujeres, de distintas mujeres, tiene de activistas, de actrices porno. Mira, aquí están un testimonio de Jis Lee, que no sé si conocen a Jis Lee, que no. Supuestamente es no binario, para irnos a ver, y de Nina Hartley, que no sé si les Nina suena. Nina Hartley, sí. Bueno, sí. Ahí sale unas cosas cortas de Nina Hartley, habla de anatomía, y claro, te echan un cuento ahí de dos lesbianas que se van de vacaciones desde Canadá hasta California. Y las cosas que les pasan, y la gente con la quien lo hacen y todo eso. Entonces, claro, van de allá, van para el sexo con manos, la mano. Coño, ¡lávese las manos! Como dirían en American Dad. ¡Lávese las manos! tienen de activistas y cosas así, tú sabes. Tienen a... Tienen varias personas que participan. Qué chévere. ¿De cuándo es el libro? El libro es, creo que de... Fíjate, es creo que de 2014, 2015. Eso me imaginaba, que era como de los últimos 10 años. Sí. Y claro, la autora fue lo bastante inteligente para no solamente añadir el testimonio de otras, porque sabía que ella no tenía todas las respuestas, pero también como para decir, mira, okay. De aquí a unos años, esto que yo estoy escribiendo a lo mejor va a ser anticuado, no se va a usar, va a ser ilegal, pero bueno, aquí lo tienen. Ok. Y entre chévere todo, que hagan me ha gustado. Eso. Ya, es más, hasta tienen de juguetes y tienen de la protección, todo ese merequetengue, porque, bueno, claro, el sexo es una de esas cosas en las cuales uno es adulto, puede terminar el colegio y no saber papa. Aunque sea, en el colegio tú sales, okay. Y aunque sea te aprendiste a sumar y restar, pero el sexo puedes tener la edad que tengas y puedes no saber nada. Yo no sabía nada de ustedes. O sea, me... Yo sabía lo que he leído, que probablemente escrito por un tipo, así, o sea, que quién sabe si de verdad es o no es. Exacto, pero bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Se nos fue. Ah, no. Ahí está Goody. Bueno, muchísimas gracias, chicas, de verdad, por su tiempo, por hablar de algo tan, tan delicado y, bueno, tan delicado, tan importante como el sexo, y sobre todo por la paciencia que me han tenido, desde que me imagino que más de una vez habré metido la pata, que alguna mujer va a ver esto, es como que, verga, pero ¿cómo coño puedes tú ser tan animal de preguntar eso? No, pero bueno. No, tranquilo, tranquilo, Guido. O sea, no vale para nada. No, para nada.
De verdad, muchísimas gracias por todo. Y Exacto. miren, yo estoy full dispuesto a hacer otra vez porque de esto hay para tela que cortar, pero me van a matar si no empiezo a hacer la cena pronto. Palomino Vergara. Claro. Lo que No, pero es callamos que, los mira, hay hombres. mucho material, porque hoy por lo menos fue el Sí. tema de la masturbación. Hoy fue por lo menos el tema de la masturbación, pero por lo menos se puede, si están interesados también, podemos hacer uno de los mitos sobre la sexualidad de la mujer o los mitos entre las chicas de ambiente, o, ¿sabes? Hay muchísimo material Mira, para hacer y y la se puede próxima vez sacar algo muy interesante. Yo estoy si se dispuesta. nos quiere Ustedes me zumbar dicen una pareja cuándo y hetero, siempre. Sí, eso sería perfecto. fino. Eso sería fino. Exacto, sí, Eh, sería er, Hernán, interesante. para la próxima te Sí, porque hay invitamos, mitos en todos los si aspectos. Por lo quieres. menos ahorita lo que mencionaste con la novia. Bueno, Sí, se puede muchísimas organizar algo gracias bien. a Los que ustedes estoy viendo también pueden proponer algo. contarnos sus gemidos, pues. Bueno, Ah, gracias. Gracias sí. por la oportunidad, gracias por invitarme y espero para una próxima oportunidad. Mira, antes de que me hicieron Exacto, a gracias. acordar de esta canción de Jane Birkin con ¿Cuál? Serge Gainsbourg. ¿Conoces Yo te esa mandé canción? una, recuerda, la de Ah, la de Britney. Britney, sí. Hay una Pero de esta que. Britney, ¿te acuerdas la que yo te dije? Sí. Touch of Esta my es puro head. gemido. Esta Bueno, es puro ¿viste? Ella se la gemido. prohibieron. Wow, La han ¿qué? escuchado, se llama Je t'aime, que es. Oh, sí. Je t'aime No, plus. ¿de quién? ¿De quién dijiste? La conozco muy bien. Esa debería ser la cortina del podcast. Podcast. Y todo. Bueno, Chaito, muchas gracias. Bye, Beso. buenas Esto lo noches. estoy grabando este Dale, video y lo voy amor, a montar gracias en por la Facebook después en invitación. YouTube. Gracias a Bien, ustedes. Son unas igual, campeonas. gracias por la besito, invitación, mi amor, y igual. cualquier cosa ya sabes. Chao. Avisa. Igual, besitos, besitos, chao, chao, buenas Besos, noches. Un placer, Lore. buenas noches. Un placer. Chao, gracias a los participantes también.